Bueno, pero yo estoy con vos. Y estoy loca de amor por vos. Sí, yo por vos. No hay nada que nos frene. ¿Nada? Nada de nada. ¿Y nadie? ¿Y nadie? No hay nada que podamos hacer. Presiento que algo va a suceder. El fantasma de tu alma acariciando mi piel. Dormí como un rey, ¿eh? Con esto. Sí. Sí. ¿Para mí? Sí. Está caliente, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, necesitaba dormir, pues estaba fusilado, ¿eh? Uh-huh. Tenés mejor carita ahora, más. ¿Qué no. Tenía mala cara antes? No. No, si vos haces un sol siempre, qué mala cara. ¿Alguna novedad? No ninguna. Nada. ¿Nada? Uh-uh. ¿Vos qué onda? No, estaba por irme. Quería ver cómo estabas antes. Salgo con vos, me cambio y salgo con vos, dale. Dale, desayunamos primero. ¿Sí? Dale. Hola, Ale. Hola. Hola, princesita, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí ando. Qué carucha. Sí, no te puedo mentir. Lucas. ¿Qué, lo viste? No, me para de dar vueltas en la cabeza. ¿Vos lo viste? Lo intenté. ¿Cómo lo intentaste? Sí, porque escuché su música en la radio y bueno, quería ir a felicitarlo y porque es mi hijo, punto. Y me encontré con esa mina. Analía. Una yegua. Desagradable. ¿No sabés? Avasallante, me maltrató. ¿Cómo te maltrató? Sí, sí, no me lo puso puedo loca. Creer. Sí. La verdad es que estoy hecha pelota porque. Porque nada, porque siento que esa mujer le está llenando la cabeza a Lucas y lo está alejando de mí. Y me está robando a mi hijo. No, Ale. Ale, Lucas siempre va a ser tu hijo. Te juro que me quedé con unas ganas de pegarle una trompada. Ale, vos fuiste a ver la discográfica, ¿no? A vos no te puedo mentir, Bran. ¿Con qué? ¿Qué? Lucas está viviendo con esa mina. ¿Y alguien te dijo algo del tema? No sé. ¿Está sonando en la radio? Algo. O sea, mi teléfono no para. Mensajes, llamadas, es impresionante. Y aparte no parás de subir en el ranking. Subí. ¿Posta? Sí, una cosa de locos. La gente no es tonta, la gente se da cuenta. O sea, ve lo mismo que vi yo. No lo puedo creer, zarpado. Sí, y esperá que vengan las giras, el disco nuevo que tenemos que grabar, todo eso, los recitales. No paramos. No, suena tremendo. Aparte tengo una novedad para vos. ¿Una novedad? Sí, una novedad, una sorpresa. Sorpresa, sí. No me gusta la sorpresa, sí, no me gusta. No, sorpresa, no, ahora, no te favor, voy a contar ahora, nada, no, contame. Las sorpresas son sorpresas. No soy mala, cuando te enteres de la sorpresa que tengo te vas a morir. Tranquilo. Toma un cafecito y algo dulce para que te levante el ánimo. No entiendo. No entiendo, Ale. Lucas, viviendo con esa mina es demasiado. Sí, demasiado. Imagínate cómo me quedé yo. Aparte, una desconocida. Es una malparida. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Y eso que es mi hijo. Soy una tarada. No. ¿Sí? No pienses eso. Vos no sos ninguna tarada, mi amor. Yo te juro que sé que vos lo querés bien a mi hijo. Ale, yo soy una tarada porque yo sigo pensando en él, ¿entendés? Bueno, pero eso es una cuestión de tiempo nada más. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Que yo estuve pensando y dije, bueno, voy a hablar con vos y lo voy a ayudar a Lucas, ¿entendés? Ay, me matás, chiquitita, me matás con lo que me decís. Pero ya está.
ya está. Me quedó clarísimo que Lucas está muy contento con la gente con la que está. No necesita nuestra ayuda. Llegó tu sorpresa. Ya, decime qué es. Ah, no sé. Igual si es un sobre, no debe ser muy groso eso. ¿Te parece? Me parece que estás equivocado. Es una carta de una fan. Frío. ¿Un voucher? No, tampoco. ¿Me puedes decir qué es? Toma, míralo vos. A ver. Nuevas caras. ¿Un cheque? Sí. Esto tiene que estar mal. No, no está mal. Es tu cheque. Vos te lo ganaste, es tu parte del trabajo. ¡Es una bocha de plata! ¡Gracias! ¿Vos quedaste conmigo? Y dentro de poco nos vamos a acordar de este cheque y nos va a parecer tan poco. Sí, tenemos que ir a gastarlo. Tenemos que ir a comprar cosas. No, ahora no, no puedo. Yo tengo que ir a trabajar, pero andá vos, divertite, gastalo, sentite otro. Dale, ¿eh? Dale. Este es el principio de tu nueva vida. Disfrútalo. Perdóname que me aparezca así, pero no me atendiste el teléfono, Belén. No, ya sé, sí, lo que nosotros tenemos que hablar, ¿sabes? Pero ahora no. ¿Y si no es ahora, cuándo? En otro momento, sí, prefiero. Bueno. Vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? Y que te voy a esperar el tiempo que haga falta. ¿Lo sabés? Sí. Ok. Me quedo más tranquilo entonces y hablamos cuando vos puedas o quieras. Bueno. ¿Sí? Dale, gracias. Chao. Chao. Ay, pero qué insistidor el muchacho, ¿eh? Sí. ¿Y vos cómo estás, corazón? Mal. Mal, muy mal. Bueno, vení. Vení, por favor, tranquilita. ¿Sabés lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué? Tenemos que ver una película clásica, los dos juntitos, así, comiendo bombones. Yo me como unos bombones Baldi con licor. Sí, es lo que necesitamos. Vamos a ver, ¿sí?, un clásico. Ahora vemos si elegimos. Podemos ver cuando Harry conoció a Sally, el regreso de los muertos vivos. No, esa no, esa no. No, no. Tomate, un minuto, te pido por favor que me escuches. No te quiero escuchar. Bueno, me vas a escuchar igual. No te quiero escuchar, cara dura. Escucha. Vos con tu vida hacé lo que se te cante, ¿está? ¿Querés ser cantante? Sé cantante. ¿Querés dejar a Brenda? Deja a Brenda. No da que no recibas a tu mamá. No da, ¿entendés que no da? ¿De qué hablas? Te fue a visitar, no la recibí. ¿A dónde? ¿A vos dónde sabés dónde, no te hagas el gil. Dale, fue a lo de Analía y no la recibiste. No da. Es lo único que tengo para decirte. Ponete el casco. Lucas. ¡Hey, Lu! ¿Te hacía disfrutando de tu día libre? Tengo que hablar con vos. Ay, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que me mentiste? ¿Qué? ¿Por qué me ocultaste que vino mi vieja? Ah, no era eso. Sí, si es eso, me jode. ¿Cómo vas a hacer eso? No, bueno, Lucas, yo te quería cuidar nada más, amor. Es eso nada más. ¿Me querías cuidar de qué? Lo que pasa es que tu mamá vino y... ¿Qué? ¿Mi mamá vino y qué? Te vino a pedir plata, Lu. Sí.